De alguna manera, la nota empezaba con un hospital y terminaba en conexión directa con lo que sigue. Una sostenida reducción de matrículas ha afectado en los últimos 10 años a los colegios municipales, según datos que maneja el Ministerio de Educación, y revelan que se han alejado del sistema 566.000 estudiantes en los últimos 10 años, de acuerdo a una publicación de hoy del diario La Tercera. En 2003, 1,6 millones de alumnos asistían a los establecimientos públicos, cifra que representaba el 52% de la matrícula nacional. 10 años después, la presencia municipal cae a 1.120.000 alumnos, bajando a un 39% del total de escolares, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile en 2003. Para ampliar este tema, es que está aquí en el estudio, lo hemos invitado a Hernán Hochschild. Él es director ejecutivo de la Fundación Elige Educar. Hernán, gracias por venir ahora. Patricio Pía, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hernán, ¿cuál es la mirada que tiene la Fundación frente a esta noticia? Porque yo escuchaba gente que dice, me parece que es una versión un poquito cómoda, los padres prefieren la calidad de la educación subvencionada, pero nadie se detiene a preguntar, bueno, ¿qué hemos hecho para mejorar un poco la educación municipal? A ver, yo te diría que lo primeramente complejo acá es que son 10 años constantes, ¿cierto?, en los cuales la educación municipal ha ido perdiendo matrícula. Y eso es complejo porque quiere decir que de aquellas cosas que son las más importantes en educación no nos estamos haciendo cargo. Esta noticia es año a año uno ve cómo la educación municipal va perdiendo matrícula y no nos cuestionamos como país que esto es fundamental y esto es prioritario si es que queremos de verdad tener un país equitativo para todos. Lo segundo que hay que tener en consideración es que el cambio de municipal a particular subvencionado no es un gran cambio tampoco. No quiere decir que los niños van a tener una educación infinitamente mejor, sino que hay que mirar esto en su real dimensión. Y cuando uno lo mira en real dimensión, ¿qué es lo que ve? Ve niños, ¿cierto?, que están en esos colegios municipales que se están cayendo. Son colegios que se están cayendo poco a poco, que están cayendo pedagógicamente, y ahí hay niños. Y si no nos hacemos cargo de eso, estamos finalmente produciendo un sistema educativo que está produciendo niños que se están cayendo en sus oportunidades. Y eso es verdaderamente dramático y tiene que enfocarse en sus soluciones de forma clara. Yo quería detenerte en el punto en el que tú dices, no hay una relación entre ese cambio masivo de padres que dicen, voy a poner a mi hijo, voy a hacer un esfuerzo, voy a pagar unas lucas y lo voy a poner en un colegio subvencionado porque es mejor. Y no hay correlato que demuestre que efectivamente es mejor. ¿Y por qué lo hacen? Más que buscar un correlato, yo diría, tenemos que mirarlo en términos generales. En términos generales no podemos decir que el particular subvencionado es mucho mejor si es que vemos las condiciones en las cuales trabaja, el contexto en que está, los recursos que utiliza, que el municipal. Y tampoco podemos decir que el municipal es mucho mejor que el particular subvencionado. Sí hay casos de municipios que tienen muy, muy buena educación y hay casos de particular subvencionado que tienen muy, muy buena educación. O sea, no tiene que ver tanto con quién es el sostenedor, sino que con ciertas condiciones que aplican aquellos sostenedores a sus estudiantes. Y eso lo hemos dejado de lado hace mucho tiempo en educación. Hemos hablado largo respecto a educación superior, hemos hablado largo, ¿cierto?, respecto a cuáles son los cambios que se tienen que dar en educación superior, pero no hemos puesto foco en aquello que es lo más importante, la educación de nuestros niños. La OECD, la UNESCO, el Banco Mundial, el BID, todas las organizaciones mundiales y el top 10 de los países que mejor lo hacen en educación, ¿qué nos dice y qué nos señala? Que tenemos que poner el foco en la formación inicial de nuestros jóvenes, tenemos que poner el foco en la educación escolar y sobre todo tenemos que poner el foco en que cada niño en Chile tenga al mejor profesor posible. Está demostrado que los profesores son el principal factor de aprendizaje dentro de la escuela, ¿cierto? Fuera de la escuela, la familia, el contexto, pero dentro de la escuela el profesor juega un rol fundamental. Y si no hacemos un cambio de switch, si no nos damos cuenta que es ahí en la sala de clase donde ocurren los problemas, más allá de las dificultades políticas, más allá de los temas ideológicos, y hacemos un cambio ahí, claramente vamos a seguir sufriendo año a año estas problemáticas. Bueno, el estudio, además de hablar de la fuga, ¿no es cierto?, de matrículas desde el sector público hasta los colegios particulares subvencionados, habla también del tema que me parece que no es menor, de la oferta preescolar. Ese también es un punto importante a la hora quizás de escoger y que sería determinante para que los papás digan, ok, voy a inscribir acá a mi hijo o lo voy a cambiar. Generalmente se cambian a los hermanos, se cambia la familia completa para que así tengan una educación desde el kinder, desde el prekinder. A ver, yo creo que el estudio del CIADE de la Universidad de Chile es muy claro, habla que este cambio del municipal al particular subvencionado tiene que ver con varios factores.
Uno de ellos podría ser esta lógica de que el municipal no está partiendo desde el pre-kinder o no está partiendo desde el kinder, entonces el particular subvencionado empieza a tomar más desde las bases a las nuevas generaciones. Lo otro tiene que ver con que al amplificarse las ciudades, el particular subvencionado tenía más facilidades de ir poniéndose en distintos lugares. Pero eso tiene que ver, de nuevo, con una discusión del cambio entre municipal y particular subvencionado. Pero a mí, finalmente, no me importa si es que no estoy recibiendo una mejor calidad de la educación, y lo que nos muestran los resultados, por ejemplo, de la PISA, de las pruebas internacionales, es que la mitad de los niños de Chile en matemática están logrando menos del mínimo. ¿Qué nos dice eso? Que no están facultados para el trabajo usando las matemáticas en el futuro. Y esto tiene que ver tanto en los particulares subvencionados como el municipal. O sea, yo me podría ir del municipal, pero si me voy al colegio de la esquina, ¿cierto? Que es un particular subvencionado, que no da una calidad drásticamente mayor, que no va a amplificar mis oportunidades de vida, tampoco estoy haciendo un cambio concreto y un cambio para bien en la sociedad. Me imagino que entonces ahí la respuesta no está en los padres, en la decisión que ellos pueden tomar, sino que es una decisión macro, por supuesto, que tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el gobierno a la hora de tomar decisiones. Tiene que ver con los líderes políticos y tiene que ver también con la claridad que la sociedad le tiene que dar al tema de la educación escolar. Hoy día vemos que hay un llamado amplio a la gratuidad de la educación superior, pero hay que entender que solamente el 50% de los jóvenes que termina cuarto medio entra a la educación superior, ya sea a un instituto técnico o a la universidad. El otro 50% no llega y no va a tener mayores oportunidades con la gratuidad. Si bien la gratuidad puede ser obviamente un tema muy importante para discutir el país, tenemos que priorizar el tema escolar, tenemos que priorizar el tema inicial y tenemos que priorizar el tema docente, como lo señala la UNESCO, la OCDE, las grandes instituciones mundiales y al mismo tiempo los países más exitosos en educación en el mundo. Cuando veíamos la nota, y es una incidencia, pero Hernán ya estaba aquí, mirábamos la nota del hospital Félix Bulnes, lo encaraban al alcalde de Cerro Navia, le decían, y le reprochan, Cerro Navia es una comuna particularmente pobres, se han cerrado varios colegios allí y lo encaraban por la calidad de la educación. Y yo decía, los alcaldes de alguna manera pagan platos rotos porque administran pobreza. Y quiero decir, cuando se decidió que la educación fuera municipal, nadie dijo, y aquí está el camión con plata para que ustedes puedan hacer esto. Entonces, yo no sé si tú moviste la cabeza en señal de desaprobación, si concuerdas, pero me gustaría saber dónde le ves tú la solución. ¿Se inyecten más recursos, que el ministerio retome su rol fundamental en controlar estos colegios? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se fortalece esa educación municipal para que no siga la fuga? A ver, si analizamos el caso de Chile, vemos que hay colegios municipales que lo hacen muy bien, hay municipios que lo están haciendo realmente increíble y hay municipios que lo están haciendo muy mal. Y no solo relación de plata. Y no solamente relación de plata, no tiene que ver solamente con recursos. Los recursos son importantes, pero tienen que ver yo cómo ejecuto esos recursos. Hay mucha investigación a nivel mundial. Hoy día hay países que tienen un rol del Estado muy fuerte, por ejemplo Corea, el Estado tiene un rol muy muy fuerte en la educación. En otros son las municipalidades, como Finlandia. Pero esos dos países con sistemas distintos tienen un resultado educativo muy potente. Hay otros, como Holanda, en el que el particular subvencionado es el que juega el mayor porcentaje de entrega de la educación pública. Entonces, a nivel mundial tenemos distintos países con distintos tipos de sostenedores que para hacerlo bien han seguido el mismo camino respecto a qué es lo que hacen en la sala de clases. Y estos países se han preocupado de atraer a los tipos más talentosos a ser profesor, de formarlos en la excelencia y de generar las condiciones para que sea fácil y sea positivo y existan oportunidades de desarrollo para ser un buen profesor. En Chile hacemos todo lo contrario. Yo diría que no hay profesión más importante que ser profesor en Chile, y eso lo saben los chilenos, y lo saben los que hemos tenido buenos profesores, los que hemos tenido malos profesores, lo que marca un profesor, pero al mismo tiempo hoy día hacemos muy fácil entrar a una carrera de educación, cualquiera puede entrar, hacemos muy fácil salir con este título, pero después hacemos muy difícil ejercer como profesor, y hoy día en Chile es muy, muy, muy difícil ser un buen profesor. O sea, un alcalde que quiere tener buenos profesores porque sabe que los profesores son importantes, le cuesta encontrarlo porque el sistema, tanto para el particular subvencionado y para el municipal, trabaja para que en Chile sea muy difícil ser un buen profesor. Hernán Hochschild, director ejecutivo Fundación Elige Educar, muchas gracias por estar con nosotros y conversar de este interesante tema. Muchas gracias a usted. Gracias, Hernán. Bueno, y